8 de la mañana con 11 minutos, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión en Televistazo en la Comunidad. Gracias a quienes están uniendo la señal de Coavisa a esta hora. En las noticias les contamos que el Colegio de Médicos del Guayas advierte que el país, y en especial la provincia del Guayas, no están preparados para el distanciamiento social anunciado por las autoridades del COE a partir del 4 de mayo. El gremio asegura que el sistema de salud continúa con falencias como la falta de camas o equipos de bioseguridad para atender un aumento o un posible aumento de los casos de COVID. Son los exteriores de un centro comercial en el sur de Guayaquil y pese a que existe una restricción de movilidad, la escena evidencia que la medida no se cumple, incluso no se respeta el distanciamiento social. Este es el principal argumento que presentó el Colegio de Médicos del Guayas para advertir que se debe por lo menos esperar hasta mediados de mayo para poder pasar a una segunda etapa, ya que el sistema de salud no está preparado para una posible segunda ola de contagios. Lastimosamente, esa oleada va a ser muy difícil de controlar, esa meseta no vamos a encontrarla. Y la verdad, vemos un mal panorama si es que la gente no respeta esto. Resaltó además que no se ha podido contener o desacelerar los índices de contagio de coronavirus, pese a que el pasado 21 de abril, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo: el número de llamadas al 171 va disminuyendo y el número de pacientes que acuden a emergencia con esta afección respiratoria aguda también ha disminuido. La gente se resignó a ver una poca respuesta, que la ambulancia no llegue. Lo que la gente está buscando es tratar de salvaguardar a sus familiares dentro de casa y no exponerlos al sistema sanitario colapsado. A esto se suma la falta de personal médico y dotación continua de equipos de bioseguridad para los médicos y enfermeras, lo cual se ha evidenciado en el fallecimiento en el país de por lo menos 100 profesionales de la salud a causa de esta pandemia, quienes atendieron los primeros casos de COVID-19.